Before, I was a senior research scientist at NASA, and long before the World Food Prize changed my life, my husband and I lived on a farm in Italy, raising chickens, goats, pigs, and harvesting olives and grapes. But since then, I've learned that farms like ours aren't just plots of land. Our conception of the farm also has to extend upward to satellites orbiting thousands of kilometers in the exosphere. It has to extend outward to the biolabs, scientists, policymakers, and more, and to all of you. Here's why. For most of history, agriculture has been a long, slow process of evolution. Farmers worked independently, tweaking and perfecting their practices over centuries. But that process of slow adaptation won't work anymore. The climate is changing faster than at any point in the last 10,000 years, any point since the farmer planted the first seed. In 2010, I co-founded an organization called AgMIP. It stands for Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project. It's a global network of more than 1,000 researchers who build and use crop models, climate models, economic models, and more. We lean on our community of scientists to share information, and we tap into artificial intelligence to help synthesize all sorts of data, remote sensing, crop modeling, climate data. This approach means better, more responsive science, which leads to better, more responsive farms. These advances are only possible with collaboration. Collaboration between scientists, policymakers, and farming groups. It's the only way to get the information in all of our many AgMIP models to farmers all around the world, the people who really need them. In the end, collaboration is how we sow the seeds of progress. Please join our next seminar in the Catalyst. Acompáñenos en el siguiente seminario, 16 de enero. Bienvenidos a la serie de seminarios catalizadores de cambio mujeres en la ciencia. Tenemos interpretación en español, francés e hindi. Elija su idioma de preferencia dándole clic al botón de la traducción en la base de la pantalla. Este seminario se grabará y estará disponible en el canal del CIMIT de YouTube. Lo invitamos a que nos siga en redes sociales con el hashtag Catalyst Series Women in Science. En la pantalla puede ver el código QR que le va a dar acceso a Slido para que suba sus preguntas y comentarios a ser utilizados en la sesión de preguntas y respuestas. Hoy tenemos a una líder en investigación e innovación agrícola, Cynthia Rosenberg, científica en el Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA y el Centro de Investigación de la Escuela Climática de Colombia. Vamos a tener una conversación con Bimai Chimonio, científica en el programa de temas agrícolas de CIMIT. Y ahora le doy la bienvenida a Bram Govertz para dar nuestra inauguración. Doctor Govertz tiene la palabra. Muchas gracias, Isabel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos que nos acompañan en línea, conectados al seminario. Estamos ya en 2024 y quiero tomar esta oportunidad para desearnos un gran año. Y aquí en 2024 estamos comenzando con esta serie de seminarios catalizadores de cambio en el CIMIT. El año pasado lanzamos estas series, pláticas de la fogata con las mujeres, porque sabemos que necesitamos más mujeres líderes en organizaciones como la nuestra que presentan equidad de género, inclusión, y no podría ser solo expresado en nuestro logo, ya que no se puede ver lo que no se puede ser lo que no se puede ver. Debemos dar más oportunidades para escuchar de las lecciones de la experiencia de mujeres líderes en todas sus capacidades, campos y disciplinas, porque podemos ser líder en la comunidad, la familia, la organización, en país, en el mundo.
Cynthia Rosenzweig es una verdadera catalizadora de cambio, oradora de hoy, científica del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, coubicado en el Centro de Investigación de Sistemas Climáticos de la Universidad de Colombia, en el Instituto GIS de NASA. Ella ha participado en la investigación de la interacción del clima para la durabilidad y el cambio en sistemas y sectores importantes para el bienestar humano, incluyendo la agricultura, ciudades y conservación. Vamos a ver cómo su plática se adapta a la estrategia del CIMED. Cynthia Rosenzweig es cofundadora y miembro del Comité Ejecutivo del Proyecto de Cooperación y Mejoramiento a nivel regional, nacional y global, incluyendo la participación, coordinación e integración y movimiento de una meta común de más de 1.000 científicos de naciones desarrolladas y en desarrollo. Ella tiene métodos de detección y atributos para observar cambios de sistemas biológicos y a las emisiones de gas tipo invernadero antropogénicos, analizando los impactos y la adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática. En 2019, Cynthia estaba coordinando el capítulo de seguridad alimentaria en el reporte especial del panel intergubernamental alimentario. También ella es codirectora de la Red de Cambio Climático y también en el UCCRN, Resumen Ejecutivo de Cambio Climático, copresidenta del panel climático de Nueva York, reunido por el alcalde de esa ciudad para asesorar a la ciudad para la adaptación. También es participante de la evaluación nacional de las consecuencias de la variabilidad y cambio climático, patrocinado por el Programa Global de Investigación de Estados Unidos. Por lo tanto, no nos sorprende que en 2022 recibió su cuarto premio de alimentario mundial, considerado el Premio Nobel de Alimentación y Agricultura. Es líder e innovadora que ha cambiado la vida de millones, no con palabras ni con supuestos vacíos, sino con una determinación apasionada, integrada en su personalidad, en sus actividades cotidianas, haciendo siempre lo correcto. Estoy seguro que van a disfrutar mucho con la plática de liderazgo de Cynthia, y también estoy convencido que no hay nadie mejor que nos pueda presentar una buena conversación una vez que la hemos escuchado. Por lo tanto, sin mayor demora, le quiero dar la bienvenida a la oradora distinguida del día de hoy. Cynthia tiene la palabra. Muchas gracias, Bram. Gracias, Isabel, por esta presentación tan maravillosa. Gracias por haberme invitado para ser parte de esta serie de seminarios tan fantástico, Catalizadores de Cambio, organizada por CIMIT. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla y daré inicio a mi presentación. Fantástico. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí podemos ver su pantalla. Perfecto. Muy bien. Me parece que estamos listos en todos los sistemas, como se dice en la NASA. Iniciemos. En la presentación, en el video que acaban de pasar, un aspecto que quiero mencionar es que los primeros agricultores sembraron las primeras semillas hace como 10.000 años. Y como ustedes se imaginarán, ese agricultor seguramente era una mujer.
Así que las mujeres han sido parte de la producción agrícola desde el comienzo. No fue una participación posterior. Y yo creo que seguramente la agricultura es creación de las mujeres. Ahora, 10.000 años después, quiero compartir con ustedes algunas ideas en relación al cambio climático y a los alimentos, que como Bram acaba de decir, es mi área principal de investigación. Yo soy agrónoma de oficio y por lo tanto quiero compartir con ustedes mis momentos, ajá, y lo que yo llamo las P's. Esto es lo que voy a mencionar, P de profesional, nuestra vida profesional de las mujeres. De esto voy a hablar al final. Como pueden ver, hay distintas ubicaciones en la pantalla donde ACMIP está trabajando y trabajo. Nada más para darles una idea de mi historia personal, yo comencé con dos granjas, una en Baglia, Italia, en Toscana. Podemos ver ahí las fotografías en la pantalla, una milla, un par de kilómetros en el camino no pavimentado. Y aquí es donde yo me enamoré con la agricultura y la producción agrícola. Aprendí de mis vecinos, nuestros vecinos, nos enseñaron pues prácticamente a hacer todo, desde albahaca, jitomates, aceitunas, así como la crianza de animales. Entonces, podemos decir que mi experiencia fue de un pequeño productor. Cuando regresé a Estados Unidos, quería seguir trabajando en la tierra. Así que tuvimos otra granja muy hermosa en la región metropolitana de Nueva York, en el Valle del Hudson, a 90 millas de Nueva York. Teníamos maíz dulce y maíz para forraje, para el ganado y el maíz para consumo local, los supermercados. Y también tuve una experiencia de pequeño productor. Después comencé a estudiar, decidí que quería ahondar en mis estudios de agricultura, por lo que me inscribí de nuevo en la universidad, fue para estudiar agronomía. Y aquí fue donde aprendí en la universidad más cercana a donde yo vivía y al mismo tiempo tuve a mis dos hijas. Ahí es donde aprendí a realizar experimentos de campo aleatorizados y en realidad me empecé a interesar en las interacciones de cultivos y el clima trabajando con el trébol subterráneo para ver si podías adaptarse a los climas más templados donde estábamos en Nueva Jersey. Y aquí estoy mostrando en la fotografía la estación de experimentos de campo. Y como les digo, aquí también fue mi primera interacción en la NASA con las mediciones del radiómetro de maíz en los campos de esta región. Así que esta fue mi primera interacción con la NASA y finalmente me invitaron a seguir mi investigación en el Instituto Goddard para Estudios Espaciales, que la suerte fue que estaba en la ciudad de Nueva York. En realidad, ahí no había nadie que tuviera experiencia en la agricultura, en los aspectos de cultivar en la tierra. Así que aquí fue donde comencé mi investigación en cuanto a cómo el cambio climático iba a afectar
la alimentación. Las siglas del Instituto Goddard son GISS, G-I-S-S, y alberga uno de los modelos climáticos que se encarga de las proyecciones. Y los colegas ahí, los modeladores climáticos, es donde realizan las proyecciones del cambio climático. Jim Henson, un científico climático, él es de Iowa, y él hacía la pregunta, ¿qué iba a pasar con los alimentos, con estas proyecciones de CO2 en ese momento? Y en ese momento era estudiante yo de maestría, y me llegó esa pregunta y dije, muy bien, para contestarla necesitamos modelar los efectos climáticos, los efectos del CO2. Y gradualmente he ido contestando con persistencia. Una de las P's es esa, persistencia. He seguido contestando esas preguntas al día de hoy. Fundé el Grupo de Impacto Climático en GIS, y la misión del grupo es realizar investigación, la punta de lanza a nivel local con los agricultores que conocemos, pero también existen muchos efectos nacionales importantes y escalas globales en los sistemas alimentarios y agrícolas. Pero por supuesto, todo lo que sucede en la agricultura no es un ejercicio sencillo. Debemos ofrecer soluciones como las que ofrecen todos ustedes, ofrecer ciencia y tecnología para la adaptación, mitigación, implementación y las soluciones que pueden seguir los grupos de interés. No voy a hablar del impacto urbano y conservación ahorita. Esta plática es únicamente en los sistemas agrícolas. Perdón, una disculpa. Entonces, tenemos un desafío enfrente de nosotros. Estas son las proyecciones del cambio climático en todo el planeta y sobre todo las áreas con tierra y las dedicadas a la agricultura, que básicamente es todo el mundo. Tenemos primero el escenario con el aumento de 1.5 con el Acuerdo de París, en la que los países acordaron en 2015, dicen 1.5 grados centígrados de aumento. Esto está a la izquierda y a la derecha es el cambio simulado con un calentamiento global de 4 grados. Y actualmente es la preocupación que los países del mundo no estamos haciendo un gran trabajo para llegar a la meta de 1.5 y quizás de 2. Y si aumenta, eso van a hacer la proyección. Y como científicos del impacto, necesitamos considerar todas estas temperaturas, no solo el 1.5, sino estos niveles más altos. Ahorita el mundo va en curso de estar entre 2 y 4, digamos que un aumento de 3 grados. Este es nuestro desafío. En mi investigación, que comenzó ya hace algún tiempo, les quiero compartir la trayectoria investigada. Y estos son mis momentos, ajá. Estas son las preguntas que me hacen los periodistas, que me hicieron los periodistas cuando recibí el Premio Mundial de Alimento, que sigue, me sigo sintiendo honrado. Me dijeron, ¿cuáles fueron sus momentos? Ajá, muy bien, pues esto es lo que les contesté a ellos. El uno es vulnerabilidades diferenciales. Segundo, la creación de ACMIC. El cambio climático más rápido o peor, y actualmente lo que entendemos es que los desafíos del cambio climático involucran la mitigación de las emisiones de gases tipo invernadero emitidos por los alimentos y la adaptación. El primero, las vulnerabilidades. Estos aquí podemos ver la diferencia en tecnologías desde
el primer estudio cómo el cambio climático iba a afectar los rendimientos de cultivos en el mundo. Esto fue publicado a principios de los 90. Este trabajo incluyó científicos de todo el mundo que realizaban sus propios modelos, y este es uno de los secretos de ACMIP. Los científicos locales son los que conocen sus sistemas, y para estar a escala global hay que estar conectados, y por eso es tan importante formar redes. Así que desde el primero podemos ver a la izquierda es doble CO2 sin ninguno de los efectos moderadores positivos del CO2, como la fotosíntesis y un uso eficiente del agua. Y cuando se le agrega los efectos del CO2, que definitivamente es algo real y sucederá, lo que podemos ver son vulnerabilidades diferenciales en los que los países de latitudes menores son más vulnerables. Y esta es la siguiente columna de la izquierda. Y esto fue lo que se encontró en el primer estudio. Y también la adaptación se identificó inmediatamente, ya que los agricultores sabemos que no se van a quedar sentados esperando a ver qué sucede. No, se van a adaptar, y la ciencia, los científicos los vamos a ayudar. Tenemos adaptaciones número uno, cambiando las fechas de siembras. La adaptación número dos son niveles más intensos de adaptación, incluyen adaptaciones regionales como el establecimiento de sistemas de riego regionales. Y lo que vimos en este primer momento, esto fue, como dije, a principios de los 90, los países de latitudes menores, como se puede observar, son más. Y con el paso de las décadas, podemos ver cientos de estudios posteriores. Muchos de ustedes quizás han trabajado en algunos de estos estudios, analizando de qué forma el cambio climático va a impactar los países de menor ingreso. Después de todas estas décadas y muchos estudios después, los países de latitudes menores siguen siendo más vulnerables, y este es uno de los estudios que realizamos con el financiamiento de DFID del Reino Unido, con 8 equipos, 18 países, 200 y más científicos. Y aquí se hicieron varias cosas que ilustran buenas prácticas muy importantes, similar a lo que hacen ustedes. Uno es, esto es un involucramiento antes, durante y después con los grupos de interés. Y otro aspecto en el que nos hemos involucrado con científicos interdisciplinarios, no solo son equipos multidisciplinarios, sino interdisciplinarios, agrónomos, economistas, especialistas en comunicación, en interconexión social, para poder desarrollar puntos y dar respuesta a los desafíos del cambio climático. Una forma en la que hacemos esto en ACMIP es a través de la creación de protocolos, de datos, modelos y escenarios. Así que no solo es un estudio individual, sino son otros estudios de otros grupos, otros países y regiones que pueden utilizar estos protocolos, y esto nos lleva a nuestro momento AHA2. ¿Qué es mejor que un modelo? Pues docenas de estos. Al inicio, con el primer estudio, creo que fue un solo modelo de cultivo que todos usábamos. Pero en realidad nos dimos cuenta cuando comenzamos en ACMIP
establecimos que queríamos reunir a todos los modelos, grupos de modelados, porque decíamos que los modelos y estos grupos alcanzaran una madurez para poder trabajar juntos, dejando atrás mucha competencia. Y pensamos en utilizar los modelos de trigo y pensamos que iba a haber entre 5 a 10. Finalmente surgieron 27 modelos de trigo y con esto trabajamos. Y ACMID ofrece los datos a lo largo de un rango de distintas condiciones para crecimiento. Y también se consideró si existía mucha calibración de datos disponibles o también había lugares en donde no había datos que ofreciera el CIMIT como ustedes. Y lo que hallamos en la X son los rendimientos observados y con las medias que con múltiples modelos se puede obtener una predicción de rendimientos con mayor precisión que un solo modelo. Y esto involucra modelos agrícolas en procesos dinámicos, modelos de cultivos. Así que unos sesgos están cancelados en otros modelos y con esto podemos tener todo el entendimiento en los distintos grupos de modelos. Esto fue válido en condiciones bien calibradas y también en las mal calibradas. Aquellos datos, lugares en donde no hay datos, aún así pudimos ver esperanza que estos modelos se podían aplicar a lo largo de las distintas y variadas condiciones de crecimiento en lugares donde las condiciones hídricas y nutrientes eran muy bajas, como en Australia, con distintas condiciones climáticas, y también en aquellos lugares donde se obtienen los mayores rendimientos, como en la región del norte de Europa. Así que finalmente, este fue el primer taller global en 2010, cuando ACMIP se fundó. Hemos tenido talleres regionales, globales, por cultivos, todo tipo de talleres. Y justo ahorita, esta semana, tenemos el recién creado grupo de ACMIP en Machine Learning. Esto es muy emocionante. Los asistentes son aproximadamente 50 personas, una combinación presencial y otra en línea. Y el noveno grupo se llevó a cabo en junio en Nueva York el mes pasado. Y todo esto junto, todo este poder que nos da el trabajar juntos, es ofrecer la misión. En NASA tenemos misiones y tomamos con mucha seriedad las misiones aquí para ofrecer agricultura en base científica, modelos para toma de decisiones y decisiones del cambio climático para poder obtener seguridad alimentaria a nivel local, regional y global. Entonces, ¿cuál fue el tercer momento, ajá, en mi trayectoria de investigación? Pues lo que sucedió es que todo esto ya estaba en marcha y de repente el clima comenzó a cambiar más rápido y peor. Y tengo una diapositiva para ilustrarlo. Y este es el anuncio que se emitió el viernes pasado, hace 3-4 días, que la temperatura global de la superficie y sus anomalías de 2023 y sus anomalías comparada con 1950, desde 1951, y podemos ver que el año pasado ha sido el año más caluroso en registro. Esta se basa a la actividad principal de nuestro instituto. Tenemos a los modeladores climáticos y no solo hacemos los impactos, sino también estamos involucrados en la observación
no es solo que estemos viendo el futuro, sino ya estamos involucrados en lo que sucede y es lo que mencionó Ram en la presentación, que estamos trabajando en la observación y en la participación de la producción agrícola en las distintas regiones. Y este efecto es por el Niño, es la variabilidad climática subyacente, pero es la fuerza subyacente de los gases tipo invernadero que básicamente contribuye al calentamiento de nuestro planeta. Y todos sabemos que no esto no es lo único, esto es la temperatura media global. Y conforme van pasando, cómo ha aumentado con el paso de los años, sino también sabemos que tenemos eventos extremos que también van en aumento, no solo en temperatura, sino otro tipo de eventos extremos. Estas fotografías son ejemplos de situaciones recientes en 2022. Esto es la falta severa de humedad en el suelo y estrés calórico, que esta es una fotografía del verano de 2022 y estoy seguro que todos recordamos las inundaciones por las lluvias en Pakistán en 2022, en 2023, las inundaciones que impactaron la franja de granos de China. Y acá en Estados Unidos, el huracán Ian, esto fue más de 750 mil hectáreas de cítricos afectados en 2022. Estos eventos extremos también se dan por el cambio climático, no todos, sino a través del análisis estadístico. Podemos validar la contribución del clima cambiante a estos extremos climáticos. Así que este es un desafío que empeora a mayor velocidad. Y a partir de esto tenemos los modelos de cultivos y los hacemos constantemente todo el tiempo. Y estas son imágenes de las proyecciones de rendimientos de maíz y de trigo, 12 modelos predictivos, 5 modelos climáticos, y esto es con la mayor trayectoria de los gases tipo invernadero. Tenemos aquí una progresión de los años hasta 2099. Son diferenciales, varían por región, por producto. La proyección llega hasta 2099. Pero si recuerdan lo que les mostré en el primer estudio, estos resultados no son tan distintos, es básicamente lo mismo. Se observan vulnerabilidades diferenciales por región, latitudes menores y medianas con el trigo son más positivas, en maíz es muy negativo, sobre todo en los campos de maíz, en muchos países de menor ingreso, todavía la proyección indica que serán vulnerables. Esto es sin la adaptación y lo que hacemos no es quedarnos sentarnos y los agricultores y nosotros estamos trabajando en la adaptación. Esto es otro suceso reciente que está avanzando más rápido y peor. Esto es el CO2. Esto muestra el trabajo que el cambio climático disminuye calorías. El CO2 afecta la fotosíntesis y el uso eficiente del agua, se restauran las calorías. Esto es lo que podemos ver a la derecha, pero también de forma importante disminuye el contenido nutricional. Se ha mostrado que disminuye el contenido de fierro, los micronutrientes
y el lado de las proteínas macronutrientes. También nuestros equipos de ACMIP, recuerden que estos equipos son conformados con expertos. Tenemos también la integración de expertos en nutrición para modelar los modelos. Debemos proyectar no solo los efectos climáticos, el efecto positivo del CO2, pero también el efecto negativo del CO2. Entonces, nuestro momento AHA 4 no es solo ya de agricultura, es de todo el sistema alimentario. No solo son los impactos, sino la necesidad para la adaptación y el desarrollo de la resiliencia ante los impactos, y también incluye el hecho de que los sistemas alimentarios es un contribuyente importante al cambio climático. Y aquí tenemos no solo la producción en la que hemos trabajado tan intensamente, sino todo lo demás: preproducción, el uso de la tierra en la producción, postproducción, dietas y consumo, y desecho y disposición de los alimentos. Todo esto contribuye a las emisiones de gases tipo invernadero y a las vulnerabilidades. Y ahora en la FAO, ACMIP contribuye con la FAO. Estamos midiendo país por país de qué forma cada sistema alimentario por país puede contribuir. Un tercio de todos los humanos somos parte de la emisión de los gases tipo invernadero. Y ahora que trabajamos en la producción de alimentos, debemos también trabajar en la solución. No olvidemos los impactos y también el aumento de temperatura, y debemos trabajar para disminuir las emisiones de gas tipo invernadero. Y mi última diapositiva es esta con las letras P. Ahora, cuando pienso en toda mi trayectoria de investigación que les acabo de presentar, los puntos de mis momentos más importantes de aprendizaje, eso es lo fantástico de ser investigadores, porque tenemos esta gran oportunidad de aprender. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues estas son aspectos que quiero compartir de mi experiencia. Me enfoco en las propuestas, proyectos, en los pósters, presentaciones y publicaciones, puras P's. Es una marcha estable de cada una de estas de forma persistente. Esto es muy importante. Una segunda P es la organización profesional. Yo fui una de las fundadoras de la Sociedad Americana de Mujeres en la Agronomía, y elegir esta sociedad profesional, asistir cada año, establecer, alimentar estas relaciones. Yo le llamo mi hookup, y tener los pósters, hacer las presentaciones, organizar las sesiones, ser miembro de las comisiones, son vehículos fantásticos para la construcción de carreras de investigación. Después tenemos las relaciones públicas, las redes sociales, pero más de eso, todos estamos en la misma sintonía con el trabajo. Debemos de correr la voz, y las relaciones públicas no solo involucran las redes sociales, sino compartir de forma muy positiva con los distintos grupos a qué nos dedicamos y los resultados, los hallazgos de nuestro trabajo. Y la última P es la persistencia, jamás rendirnos. Es todo un desafío, nada es fácil, pero si seguimos en el camino, siguiendo todas estas P's, cualquiera de nosotros vamos a estar en nuestra ruta hacia una carrera exitosa. Ah, y aquí estamos las mujeres en agronomía. No somos tantas, necesitamos más. Acompáñenos para que podamos juntas crecer ACNIP. Este es el protocolo.
acnic.org y termino con un anuncio principal que ACNIP 10 se llevará a cabo en el CIMIT en Texcoco en la primavera de 2025. Muchas gracias a Abraham y a todos ustedes por ser anfitriones de ACNIP 10 y queremos trabajar juntos para que sea una reunión fantástica. Es muy emocionante. 10 años es fantástico. 10 capítulos globales de ACNIP. Con eso termino. Muchas gracias. Espero con mucha emoción las preguntas o comentarios que tengan de mi plática. Cintia, muchas gracias. Hola a todos y muchas gracias por este anuncio. Ha sido... Yo no voy a decir que voy a ver qué puedo hacer para ser miembro de ACNIP. No, quiero decir que ya estoy pensando. Yo soy Bimbai Chimoyo y soy miembro del grupo de las mujeres en ciencia. Ser una mujer científica implica muchas experiencias y en la lectura del artículo de Cintia Cambio Climático 2004, me di cuenta que no hay muchos coautores femeninos. Eran menos del 30% y esto resuena mucho con mi experiencia porque yo he sido autora de varios documentos y puedo ver que al apoyar a otras mujeres en escribir sus artículos es una forma participante importante de participar. También quería trabajar y platicar con Cintia es porque ella es fundadora de ACNIP y me encanta su perspectiva con PES, la persistencia, establecer redes y todo esto ha contribuido. Y para mí, Cintia, saber que hablaste mucho del establecimiento de redes en las organizaciones profesionales, ¿cómo ves la mentoría con la necesidad de crear estas redes para la siguiente generación de mujeres en la ciencia, para su participación en ella? Sí, qué importante tema, gracias. Yo creo que debemos ser deliberados al respecto. No podemos decir, ay, esto se va a dar solo de forma natural, porque no lo va a hacer, no lo ha sido en los años. Creo que es todavía mucho mejor ahora que como era antes, cuando fundé a estas mujeres de agronomía, éramos solo 7 mujeres, ¿verdad? Y yo sabía que había cientos, ¿verdad? Pero solo nos reunimos 7. No sé si deba compartir algo. Creo que sí lo voy a compartir. Esto fue en el baño de mujeres donde nos reuníamos y decíamos, oigan, no somos tan pocas, hay que reunirnos formalmente y hacer algo. Sí, eso es inspirador. Ese también fue un momento, ajá, creo que debo de agregarlo en mi presentación. Pero finalmente, como digo, hay que ser deliberado y realmente quiero invitarlas a todos, Bimbayi, a todas las mujeres que están presentes en esta sesión. Hay que hacerlo juntas. Entonces, y debemos hacerlo de forma deliberada y también específica. Por ejemplo, ahora, en la reunión de ACNIP 10 en los talleres globales, debemos hacerlo en todos los talleres. ¿Quiénes son las mujeres que van a hablar y que hablen desde el principio, no después? Con frecuencia, ya sabes, tenemos paneles de todos de mujeres y cuántas veces hemos estado ahí en los paneles, ¿verdad? Entonces, con esta equidad de género, solo mujeres ahora.
en las reuniones de mujeres en ACMIP. Hay que hacerlo en la siguiente reunión, ACMIP 10. Tenemos almuerzos especiales, nos reunimos para compartir ideas, experiencias de lo que podemos hacer. También mencionaste los trabajos, las publicaciones. También creo que debemos ser deliberados, asegurarnos que las estamos incluyendo. No sabes, sabes, no solo estas mujeres al principio de sus carreras. Estamos todos en una ruta de reconocimiento de la importancia de nutrir y ser mentores de investigadores jóvenes de todos los géneros. Yo creo que hemos comenzado, pero necesitamos seguir trabajando ahí simplemente a partir de ahora con más intensidad. Los papeles, claro, y antes de eso tenemos las propuestas. Por eso son las P, porque no puedes hacer un papel a menos que no tengas una propuesta, incluyendo todos los géneros y a los que están iniciando su carrera en las propuestas. Y después, entonces ya lo traes en la espiral que sigue antes de que publiquen sus papeles. Muy bien. Ya estás mencionando mucho la palabra género y cómo ser mujer te impulsó en tu carrera y te llevó a ser quien eres ahorita. Entonces, quería preguntarte cómo navegaste la interseccionalidad del género y en la persona que eres ahora. Pues yo creo que es muy importante. Es un gran desafío con frecuencia las personas que desean formar una familia. Y es como un cliché ya, ¿verdad? Esta frase, equilibrio entre vida personal y trabajo. Pero sí creo que es esencial que todo mundo lo tenga, si lo deseas, ¿verdad? No todo mundo quiere eso, pero si lo quieres es un gran desafío, sobre todo cuando se te enferma un hijo, ¿verdad? Porque tienes planeado todo tu día, pero si uno de tus hijos tiene fiebre, ¡ah! Todo se altera, ¿verdad? Todo tu día se altera. Pero por eso la persistencia es tan importante. Y sí podemos hacerlo porque estamos en esto a la larga, a futuro, porque los niños y se enferman, tienen un resfriado, no pueden ir a la escuela, pues podemos seguir. Y ahora creo que es un poco más sencillo por lo que aprendimos durante la pandemia de COVID. Ya ahorita podemos trabajar en Zoom, creo que eso ha mejorado un poco, pero es cuestión de este acto de malabarismo, de equilibrio, de compartir. Porque uno da pie a lo otro, si las personas desean formar una familia, debemos apoyarlos. Ok, algo que también mencionaste se refiere a la adaptabilidad que debemos tener en nuestras carreras, algo que me he fijado y que todas las personas pueden identificar es que la ciencia está en constante evolución y se convierte en algo distinto a lo que era cuando empezamos. Y también las percepciones cambian. Definitivamente podemos decir, aunque sigan siendo nuestra misma forma de pensamiento, tengamos, como tú dices, tus momentos, ajá. Mencionaste también en el video que
que ya no en el video, que no tenemos tiempo para una adaptación gradual. Entonces, ¿cuáles son de las tendencias emergentes para avanzar en esto que te emociona más y la aplicación en la ciencia ambiental? Sí, gracias. Tú sabes cómo puedes darte cuenta. Soy una aficionada de los modelos, ya que son integradores de los procesos y de las personas. Y cuando pensamos en la velocidad, en el cambio, el sistema CG es tan, ya sabes, de Norman Borlaug. Él provino del sistema CG y el Jimmy también, ¿verdad? Entonces, fue su hogar, fue su institución, su organización, hogar. Y los experimentos de campo son una parte tan importante en los programas de mejoramiento. Pero del lado de modelos nos gustaría hacer, y esto es una propuesta que quiero hacer y quiero ver cómo reaccionan. Creo que debemos reunir a los mejoradores con los modeladores aún más integrados. Y ACNIP no es la única red que está haciendo esto y CG tampoco es el único. Pero debido a que debemos ya adaptarnos tan rápido ahorita, con este clima que cambia tan rápido, los experimentos de campo llevan mucho tiempo y lo que necesitamos hacer es reunirnos, trabajar, tener modelos dinamita que podamos hacer, encontrar un atajo súper rápido, adaptar los portafolios, considerar las distintas adaptaciones, combinar y podemos acelerar todo esto desde las potenciales de mejoramiento para las adaptaciones, respuesta al clima. Después es como si estuviéramos arrancándolo con cables sin tener todo el proceso de la marcha y el acelerador. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. No lo incluí en una diapositiva porque estaba esperando que alguien me hiciera esta pregunta, pero estamos trabajando con un proyecto maravilloso que quizás ya lo conocen y es la visión para cultivos y suelos adaptados con un enfoque en África. Sí, sí lo conozco. Estamos trabajando ahí. Lindy Wesibada, presidente del Consejo de CEGE y también el Departamento de Estado de Estados Unidos, la FAO y la Unión Africana. Estamos reuniendo a tres grupos principales y se va a ampliar a otros grupos de expertos y está reuniendo a los mejoradores, los científicos en nutrición y a los modeladores climáticos que somos nosotros, ACMIP. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos profundizar aún más en los experimentos de mejoramiento, trabajando con los modeladores para que tengamos los datos del principio. Y estos son para cultivos de razas nativas. Es en toda la canasta de alimentos. Y el año pasado, ACMIP tuvo 25 modelos nuevos para cultivos que nunca habían sido modelados. Esta está en una evolución rápida y necesitamos involucrar a todos en este trabajo. Por favor, Cintia. Muchísimas gracias, Cintia. Tenemos más preguntas, pero se nos acabó el tiempo y con esto le regreso la palabra a Isabel Peña. Muchas gracias, Bimba, y gracias. Fue fantástico tener esta plática contigo. Gracias, gracias por su plática tan interesante que acaba de tener. Gracias, Bimbai, por esta entrevista. Y ahora queremos abrir el piso para preguntas del público. Por favor, levante su manita, abra su cámara y
Puede hacer su pregunta abriendo su micrófono o puede subirla a Slido. Tenemos algunas preguntas en Slido. Voy a comenzar con la primera. Dice, seguramente usted sabe bien que la mayoría de las proyecciones climáticas pueden generar depresión. ¿Cómo maneja usted las emociones que vienen con el trabajo que usted realiza? Muy bien, esta es mi pregunta más popular número uno. Siempre me la hacen, gracias, porque personalidad, ustedes ya llevan una hora viéndome y pueden ver que no tengo ni un hueso pesimista en mi cuerpo, pero en verdad, con toda seriedad quiero decir esto, porque sí es muy importante. Sí, el cambio climático y es un desafío planetario de nuestra época y seguir en el futuro. Pero debido a que tengo la gran fortuna de tener la experiencia de todo el mundo, si contamos los investigadores, políticos, líderes nacionales, regionales, líderes de agricultores, todos ellos adoptan ese desafío. Me niego a ser pesimista ante el cambio climático. Yo siento que existe como estos puntos de inflexión en la ciencia climática. Tenemos puntos de inflexión, un proceso que empieza de forma gradual, cruza un umbral y después aumenta la velocidad. También en las soluciones hay puntos de inflexión. Vamos a llegar ahí. Es cuestión de estar trabajando, tener conciencia, seguir trabajando, hacer que sucedan las soluciones. Si no, ¿qué otra cosa podemos hacer? Yo lo entiendo y sí, son grandes desafíos, pero debemos trabajar juntos para resolver el efecto del cambio climático. Gracias y voy a hacer la última pregunta acerca de la pregunta de Bimbayi de la ciencia que evoluciona. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos en el modelado científico? Bueno, como dije, esto es parte del grupo más reciente de ACMIP. Es la forma nueva de realizar la ciencia. Los grupos se reúnen cuando hay desafíos de la investigación. Provienen de todo el planeta y, por ejemplo, la inteligencia artificial, los líderes son los jóvenes, es muy inteligente. Y lo que es muy emocionante y lo que están haciendo es encontrar la forma de utilizar la inteligencia artificial, machine learning, considerando el clima, los resultados de los modelos, utilizando los resultados de la teledetección, realizando un análisis de inteligencia artificial para que podamos, hay una forma en que lo usamos, pero hay es muy emocionante poder identificar las áreas de debilidades de los modelos. No hay modelos perfectos, pero necesitamos establecer una prioridad para el desarrollo de modelos y podemos hacerlo en todo el mundo, identificar y decir, aquí debemos de trabajar, no sé, en estrés por alta temperatura o heladas, ¿no? Y es la velocidad, acelerar en donde debemos de trabajar para acelerar el ritmo, el paso de nuestra respuesta. Este es un ejemplo de cómo podemos unir la inteligencia artificial y el machine learning en ACMIC. Y por favor, inscríbanse al grupo y únense a estos grupos de ACMIC que van a tener muchos papeles. Gracias. Gracias. Tenemos una manita levantada de Janet Lewis. Ella está en el público. Hola, hola, ¿qué tal, doctora? Gracias. Muchas gracias por estar aquí en estas pláticas. Es un honor que nos acompañe en esta serie. Es un gran honor. Muy bien, veo que tengo un minuto. Voy a hablar tan rápido como pueda. Yo soy mejoradora de trigo y trabajaba para la industria privada en las grandes planicies en Estados Unidos, en Michigan,
Las temperaturas son más extremas. Y ahora estoy con Matthew Reynolds, fisiólogo de trigo, y estamos trabajando con los sistemas alimentarios en Chile. Entonces, yo veía estas proyecciones en cuanto al desempeño mejorado del trigo en el futuro y me preocupó, ya que desde mi experiencia personal en el campo, en el mejoramiento y la revisión de literatura que he hecho como científica, esto no es lo que yo esperaba. Entonces, yo quería presentarle, porque me preocupa cómo se consideran estos modelos en condiciones extremas, aún con las tendencias generales, las plantas no van a sobrevivir. Quiero conocer su opinión, ya que me preocupa cuál es la investigación que se hará para la adaptación del trigo si el mapa se va a ver todo rosado. ¿Qué me puede decir? Qué buena pregunta. ¿Y sabes qué? Por eso es lo que le digo al equipo de trigo. Todos estos colores verdes en las altas latitudes, ¿qué es? Les hice la pregunta, le quiero decir, es una combinación de los efectos del CO2 y que, ¿por qué nos muestra el modelo esto, los efectos del CO2? Porque también las temperaturas son más bajas aquí, así que cuando se generan las proyecciones, todavía están dentro de las ventanas del rango de crecimiento del trigo. Y sin embargo, yo pienso y me gustaría conectarla a usted con los líderes del equipo de trigo de ACMIC. Y por cierto, tenemos 8 grupos distintos que trabajan en la mejora del modelado. Y esta es una de las preguntas que surge. Entonces, yo siento que en términos de extremos, hay altas temperaturas extremas, estrés extremo, todo está ahí. No son perfectos y tiene una importancia tan crítica para el trigo en el futuro. Entonces, Janet, por favor, tengamos una sesión de seguimiento porque a ellos les hice exactamente la misma pregunta. Gracias por comentarla aquí. Y gracias a las dos. Tenemos un comentario en el chat que dice, yo recuerdo ver esa ciencia en el baño de mujeres que inició el grupo de agronomía. Ay, ¿quién lo dijo? ¿Quién hizo ese comentario? Six Knapp, director del programa de agrosistemas sustentables. Fantástico. Ahí es el lugar donde uno empieza a reunirse y la mentoría y tantas cosas que hacemos, y ahorita ya tuvimos por primera vez el simposio de puras mujeres y toda esta sociedad profesional. Les quiero felicitar por ASA. Es fantástico, es fantástico. Debemos seguir en contacto. Por favor, búsquenme. Sí, ven, escríbanme como seguimiento. Muchas gracias, Cintia, por esta gran sesión. Gracias por compartir con nosotros, el público, tu experiencia profesional en investigación en los impactos de cambio climático y también por ayudar compartiendo tu carrera exitosa. Gracias por tu tiempo. Agradecemos al público por haberse conectado y los invitamos al siguiente seminario de catalizadores de cambio, mujeres líderes en la ciencia, el 30 de enero. Gracias a todos. Gracias a Isabel. Gracias, Bram. Gracias a todos ustedes. Fantástico estar en contacto. Nos vemos en el CIMIT, en ACMIC 10. El año que viene. Gracias. Farmers to the table in conceptualizing and prioritizing the research so that the research that we're doing is designed to meet farmers' needs.
gets the research sort of out of the lab and into the field. That we've constantly been moving through these big breakthroughs that have really unlocked the potential of agriculture. And I think that we're continuing to do those. I don't want to lose sight of the fact that research is long-term and it's very incremental at the same time. So I think what a breakthrough right now is our ability to integrate across disciplines. You have crop breeding, you have animal science, you have data science. And I think that because we're so connected, and I think there's a really a new philosophy around converging sort of all these different research disciplines together, that could be a breakthrough, is the fact that we can address a problem by bringing different disciplines together. As consumers really start to get an understanding of what goes into their food system and are really asking for and demanding a more sustainable food system, it might be the same hamburger, but it's gonna come from cattle that are producing less methane and contributing less to climate change. It might be the same tortilla, but it's come from corn that is much more drought tolerant and farmers can grow it at a greater profit. And so many companies recognize this, that consumers really want a more sustainable food. And the companies have made commitments. They say, you want it, we're gonna deliver it. And now the companies are trying to figure out how to deliver that. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on January 30th.